El rey Alfonso es salvado gracias a su propagación del rosario. Nuestra Señora no solo bendice a quienes predican su rosario, sino que recompensa a todos aquellos que con su ejemplo consiguen que otros lo recen. Alfonso, rey de León y Galicia, quería mucho que todos sus sirvientes honraran a la Santísima Virgen al rezar el rosario, por lo que solía colgar un gran rosario en su cinturón, aunque nunca lo rezó él mismo. Sin embargo, su uso animó a sus cortesanos a rezar el rosario devotamente. Un día, el rey cayó gravemente enfermo y cuando fue dado por muerto, se encontró en espíritu ante el tribunal de Nuestro Señor. Muchos demonios estaban allí, acusándolo de todos los pecados que había cometido, y Nuestro Señor estaba a punto de condenarlo cuando Nuestra Señora se adelantó para hablar a su favor. Ella pidió un par de balanzas y colocó sus pecados en una de ellas, mientras ponía el gran rosario que siempre había usado en la otra balanza, junto con todos los rosarios que se habían rezado a través de su ejemplo. Se descubrió que los rosarios pesaban más que sus pecados. Mirándolo con gran amabilidad, Nuestra Señora dijo: «Como recompensa por el pequeño servicio que me prestaste al usar mi rosario, he obtenido de mi hijo una gran gracia para ti. Tu vida se salvará por unos años más. Procura pasar esos años sabiamente y hacer penitencia». Cuando el rey recuperó la conciencia, gritó: «Bendito sea el rosario de la Santísima Virgen María, por el cual he sido resucitado de la condenación eterna». Después de que recuperó su salud, pasó el resto de su vida difundiendo la devoción al rosario y lo rezó fielmente todos los días.